Bienvenidos a Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 3 años te cuenta y te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar a Federico González, que tanto en radio como en televisión hace un programa muy exitoso y nos contó su experiencia y sus inicios. No perdemos más tiempo, avances y comenzamos. Fede, bueno, muchísimas gracias por sumarte a Empresarios Argentinos TV. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, estoy a tu disposición, lo que quieras preguntar a tus órdenes. Perfecto. Fede, la idea del programa, bueno, vos lo sabés porque sos amigo aparte y siempre charlamos fuera de cámara, es la idea mostrar todo lo que sea emprendedurismo, emprendedores y empresarios de la provincia y todo el país. Creemos que sos un emprendedor y empresario importante también, productor, conductor. Bueno, contar un poquito cómo decidís iniciar en esta actividad en los medios. Y hace cuánto, obviamente. Sí, bueno, la incursión en los medios arrancó en el año 2008. Y uno que trabaja acá en Tucumán siempre vas a arrancar por la radio, que es como el medio más accesible, uh-huh. ¿no? Cuando uno tiene que hacer algún tipo de trabajo, algún proyecto. Salvo que obviamente te llamen de alguna empresa, algún medio importante en Tucumán, que es muy difícil uh-huh. porque hay mucha competencia, somos muchos. La única manera que vos puedas iniciar solo con un proyecto propio es en una radio, ¿no? Que es con uh-huh. un medio más donde uno puede presentar un trabajo, un proyecto, ¿no? En la época cuando yo arranqué era con guión de radio, pedían un demo tuyo de las voces, de las uh-huh. voces tuyas y de los que trabajaban con vos. Y además, bueno, cuál era el formato del programa, ¿no? Bien. A qué público apuntaba, qué horario pretendías, qué día. Y bueno, arrancamos en Radio Contacto fue, ¿no? Uh-huh. La primera radio que es la que estoy hoy actualmente. Arrancamos con el proyecto radial y bueno, de ahí fueron, en esa época todavía estaba en la facultad, estaba estudiando y bueno, estamos preparando con los compañeros de la facultad distintos proyectos, hacer alguna revista. Viendo las posibilidades, digamos, económicas que podíamos tener cada uno para poder solventar los gastos y así poder empezar a ingresar en el medio que para uno que no tiene, digamos, tal vez algún contacto, ¿no? Eso te iba a preguntar, por ahí lo difícil que se puede llegar a hacer o no y obviamente diferenciarte en decir, bueno, si tengo un contacto, un conocido que me pueda acercar, porque creo que si todavía no te habías recibido e iniciar con eso debe haber sido difícil, ¿no? Y sí, porque no uno cuando arranca tiene obviamente las expectativas de llegar lo más lejos posible y tratar de abarcar el medio, que te reconozcan por tu trabajo en el medio. Y más siendo varón, ¿no? Uh-huh. Que eso también, a diferencia de las mujeres, también las chicas hoy tienen otra posibilidad, porque te pueden llamar, se hace para alguna conducción. Generalmente los varones que conducen son de proyectos propios. Generalmente no buscan, digamos, las productoras grandes no buscan conductores hombres. Buscan a la mujer que con la imagen vende mucho. Bien, eso. Te quería preguntar cuál crees vos que es la diferencia, indistintamente del sexo, obviamente, pero indistintamente vos crees que por una cuestión únicamente de vender más, vos crees que el hombre por ahí le cuesta un poquito más relacionarse con ese tipo de, con la parte comercial, por llamarlo de alguna manera, dentro de un programa? Y si estamos hablando de televisión, sí. Uh-huh. La televisión es imagen, ¿no? Y lo primero que uno tiene que vender es la imagen. Después, bueno, vamos viendo el contenido, vamos viendo cómo te desempeñas delante de cámara, que muchos creen que es así nomás, que venís y te parás y hablás, que como si fuera que estás en la calle, que nada que ver. Tenés que estar preparado, tenés que tener una postura, una manera de hablar. Uh-huh. Pero eso pasa únicamente en programas, en magazine o en programas de actualidad, un programa, porque por ahí vi también algunos pocos conductores hombres, es cierto, pero yo creo que más que nada va por un perfil del programa, ¿no? Yo lo veo como a la mujer más vinculada con la parte de magazine y demás. Pero bueno, no es lo que pasa con tu programa. Uno de tu programa, sos vos el conductor, sos un hombre, si bien estás con una compañera de trabajo, pero creo que sos vos la cara del programa y también se puede hacer un magazine siendo un sexo masculino, ¿no? Sí, no, es que el programa lo pueden hacer los dos sin ningún uh-huh. problema, un hombre o una mujer o los dos juntos. Yo te digo cuáles serían las preferencias que tienen hoy las productoras nada más. Bien. Primero buscan a la mujer por la imagen nada más, pero significa que un hombre, es más, hay muchos conductores que son muy buenos. Pero tal vez la mujer a veces es más desinhibida que el hombre, ante cámara también. Pero si buscas, por ejemplo, un programa de radio, se buscan más hombres que mujeres. Por ejemplo, ¿no? Porque buscan la constancia, la información,
Tal vez vos trabajando en radio tenés que salir a la calle, no importa si llueve o lo que pasa, vos tenés que salir y buscar una nota. Uh-huh. Las chicas también lo están haciendo actualmente, tal vez antes no tanto, ahora sí. Bien. Las mujeres están haciendo mucho trabajo de campo. Acá en Tucumán eran contadas las mujeres que trabajaban en el periodismo hace mucho tiempo haciendo trabajo de campo en Tucumán. Después, obviamente, ahora sí, se ha ampliado por la cantidad de medios que han crecido. Hay muchas FM nuevas que antes no estaban. Y dan la posibilidad, ¿no?, a chicos que hagan sus primeros pasos. Sí, sí. Hablando de esos primeros pasos, cuando vos o tu grupo de amigos, porque comienzan creo con un grupo de amigos o de compañeros a tratar de armar algo, ¿quién recordás o quién han sido tus mentores o tus primeros o los primeros que te guiaron en este medio? ¿Recordás eso? Sí, mirá, cuando yo arranqué la facultad, arranqué con dos compañeras, que eran Sofía Cifre, ¿no?, y María José Beccari, que no sé si se deben acordar las chicas, decir, no puedo creer que te esté acordando de mí, van a decir. Claro, imagínate, hace tantos años, hace 8 años. Que bueno, fueron programas, digamos, prematuros, que recién estábamos probando, haciendo nuestros primeros pasos. Después trabajé con Emiliano Varela, otro gran amigo también de la facultad, que hicimos otro programa de radio, y Maximiliano Perto, que no es de la facultad, pero un amigo, ¿no?, que le gustaba, es músico, y le gustaba el tema de hacer operación de radio, esas cosas. Y bueno, en el año 2012, juntándome con Maximiliano, un amigo, decidimos hacer un programa de radio, ¿no?, porque él tuvo la experiencia operando, porque también uno en la radio, más allá de la conducción, uno aprende la parte técnica. A veces sin querer o por cuestiones de no sé, de obligación, porque tenés que aprender para poder sacarlo al aire. Y bueno, resulta que me dice Maxi, che, hagamos un programa de radio, queremos hacer radio por internet, porque no había presupuesto para hacer un programa de radio actual, y en al aire, en la FM, y me dice, bueno, hagamos un programa de radio online. Probamos, veíamos que había mucho delay, después teníamos que, bueno, vamos viendo, mejor digo, vamos probando estas alternativas, sí, hasta que bueno, una radio de barrio llamada El Fortín, uh-huh, que no me olvido, el señor Chiqui Medina, quiero mandar un saludo grande porque él fue uno de los primeros que me ayudó. Bien, Chiqui. Chiqui Medina. Chiqui Rubén Medina. Rubén Medina. Perfecto. Fede, tenemos que ir a un pequeño corte. Sí, esperanos, ya regresamos, me contás un poquitito más de esos inicios y un poco más de tu actualidad, que es muy importante. Dale. Ya regresamos. Dale. Matelec. Materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. Matelec. Excelencia en servicio y calidad. Marco Avellaneda 580 y Córdoba 952. Fede, muchísimas gracias por esperarnos, estamos en el segundo bloque. Me quedé pensando por ahí al finalizar el primer bloque, en donde nos decías, o me remarcabas, que siempre hay una persona que te da ese puntapié inicial o ese pequeño espaldarazo para decirte, che, bueno, vamos, probemos algo. Sí. ¿Cómo han sido esos inicios? ¿Cómo fueron esos inicios, tanto vos como tu gente, de haber por fin logrado estar y lograr hacer tu programa de radio? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo se dividían las tareas? ¿Cómo eran los pasos que realizaban diariamente?
Mira, en su momento, si te puedo decir, el espaldarazo me tuve que dar yo mismo, porque era como que inconscientemente yo quería trabajar en el medio y no sabía cómo. Tenés que entrar. ¿Y cómo haces para entrar si yo no conocía a nadie para entrar? Fue bueno, como repito, con Maxi que me dijo hagamos un programa de radio, pero él no era del medio tampoco. Y bueno, hagamos un proyecto, presentemos, bueno, hagamos entrevistas, como arrancamos todo, ¿no? Sí, haciendo un magazine, pasando música en radio, qué sé yo. Hasta que decidimos, bueno, y si invitamos gente y hacemos notas, pero decimos, ¿quién va a venir acá? No nos conoce nadie, este día hace frío, está lloviendo, ¿quién va a venir? Decíamos. Y bueno, probemos, pero ¿conoces alguno? Me decía él. No conozco a él. Bueno, busquemos, no sé, el Facebook, busquemos por algún lado, algún lugar donde sepamos que van a estar y vamos, lo buscamos. Hasta que, bueno, un día lo cruzo a Rodi Viña, que fue nuestro primer invitado, ¿no? Un amigo, saludo. Amigo, para claro. Rodi. Primera vez que él estaba en esa época con República del Tucumán, ¿no? En haciendo el éxito con Mocho. Y me dice, bueno, sí, amigo, lo que usted necesite, estoy. Y bueno, nosotros no podemos creer cuando llegó. Claro. Estamos como, me entiendes, sorprendido que haya venido. Y así, bueno, con Cecilia Paliza, que fue una también las primeras invitadas, que le mandé un mensaje por Facebook y no sabía que me iba a responder. Y me responde Cecilia, sí, amigo, ahí estoy. Y me pone, yo no podía creer, ¿viste? Claro. Y así, bueno, sé, Sebastián Finkelstein, Lourdes Ganín, por tirarte algunos nombres, sí, Melina Imhoff, que venía de estar en el reality ahí en La Voz Argentina, ¿no? Nosotros estábamos recién arrancando y que nos den bonita. Y asombradísimo con toda esta repercusión. Claro. Eso, ¿a qué le atribuís que mucha gente se sumó? Nombraste mucho la relación de conocimiento, de amistad o de... Yo creo que, pero después, eso es un puntapié inicial, sí. Pero después tenés que mantenerlo, ¿no? Después tenés que decir, Rodi era un amigo y algún amigo se sumó y demás, pero después tenés que mantenerlo y ir marcando como una línea o como una conducta para que el invitado también sepa y se sume y le guste y te busque, que es lo que pasa hoy, ¿no? Claro. Mantener una línea de conducta, una línea de trabajo importante. Sí, el objetivo principal siempre es hacerlo sentir cómodo al invitado. Cuando uno arrancó con el formato, era así un formato pasando, no sé, contando noticias, novedades, actualidad y música. Y después cuando empiezan a darte bolillas los invitados, vos vas cambiando el rumbo del programa y decís, bueno, hagamos un programa con entrevistas, con invitados. Pero obviamente uno tiene que saber los límites de Tucumán, no es que en Buenos Aires tenemos millones de gente conocida, son limitados, pero darle la oportunidad a gente nueva, que se muestre, algún músico, alguna banda... no sé, algún cantante, algún pintor, algún escultor, no sé. Que hay muchos y buenos y no están tal vez difundidos, divulgados. Claro, entonces de a poquito fuimos mezclando a la persona conocida con la persona que quiere darse a conocer. Bien. Entonces ya teníamos más variedad del programa y así fue creciendo hasta que decidimos hacer un programa de televisión donde hemos pasado por muchos demos, muchas idas y vueltas. Mucha gente ha pasado y obviamente he terminado ya con Agostina y yo haciendo el programa, pero en su momento pasó mucha gente. ¿No? Haciendo no solamente técnica, producción, gente que se fue sumando. Obviamente algunos se fueron por unas cuestiones de que no le daban los tiempos para trabajar y otros se fueron ya por unas cuestiones de personales de ellos mismos, ¿no? Que no querían estar en el programa porque podían hacer otra cosa o ya habían adquirido experiencia y se querían lanzar para hacer otra cosa. Y nosotros, yo, sin ningún problema, todo lo contrario. Siempre permitiendo que la otra persona de un paso crezca un poquito. Sí, además manteniendo en lo posible, a veces no sucede, pero en lo posible tener una buena relación con esa persona porque el día de mañana podemos trabajar juntos de nuevo. Una de las cosas que también haces por ahí es la parte de producción y la parte de filmación, o sea, es como que haces absolutamente todo tu programa y no solamente tuyo, sino otros más. Contar un poquito también cómo llevas esos dos, las dos facetas esas. Mira, la productora arrancó justamente a través de los trabajos que fueron saliendo por el programa Vox Populi, que la gente no sabía que yo filmaba, yo editaba, producía, además de conducirlo, porque te ven delante de cámara y crees que haces eso nada más. Después me fueron saliendo otros trabajos porque veían cómo yo laburaba. Yo en ese sentido trato de ser un tipo prolijo, no soy ni el mejor, tampoco el peor, pero yo lo que te garantizo, que digo, como le decía a los otros clientes, yo te garantizo que se va a ver y se va a escuchar bien. Bien. ¿Ah? Y que va a ser un programa estéticamente bien elaborado. Estéticamente, bien cuidado y obviamente que va a ser apto para que la gente lo vea en un programa de televisión. Bien. ¿No? Yo no te puedo decir voy a hacer showmatch, porque no se puede, aparte uno solo es imposible, pero sí te puedo prometer que voy a hacer un buen programa y un buen producto, porque yo también no quiero, como se dice popularmente, hacerte quemar, ¿no? Cuando vos haces un trabajo
Y después la gente como que diciendo, ah, ¿quién dice la producción de esto? No, es horrible, no, cambiemos de canal. Mi objetivo es que la gente no cambie de canal. Luego de que ustedes deciden pasar al programa de TV, y que como vos decís, de muchos demos, de presentarte en varios lugares, ¿desembocan dónde? ¿Dónde inicia la primera temporada de Vox Populi? Vox Populi en CCC. Sí, en CCC ya salió al aire, ¿no? Era un programa en el cual nosotros queríamos mostrar a la gente que éramos gente nueva, uh-huh, que estábamos trabajando en el medio y tratar de hacer la entrevista como el pilar fundamental, porque la radio nos había, nosotros, dado esos cimientos que nos hacía falta tal vez para poder hacer finalmente el programa. Bien, Fede, tenemos que ir a un pequeño corte. Al regreso me gustaría que contemos un poquito la actualidad de Vox Populi, tanto en radio también y todo lo demás, y nos cuentes cómo hoy en día, si manejas también la parte de producción y todo lo demás, cómo dividís las tareas con tu equipo, que eso es fundamental para cualquier emprendedor. Sí, señor. Esperanos un poquito, ya regresamos. La mejor imagen, estilo profesional en calidad digital, diseño y fotografía, creatividad sin límites. Estudio Mix, tu imagen en movimiento. Matelec, materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento profesional. Servicio puerta a puerta. Matelec, excelencia en servicio y calidad. Marco Avellaneda 580 y Córdoba 952. Bueno, Fede, gracias por esperarnos. Estamos en el último bloque. Sí. Dentro de lo que contaste, de las actividades, de tu actualidad un poquito, contanos un poquito más, hoy, Vox Populi, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde está destinado? ¿Cuál es, digamos, el fundamento esencial del programa que creo que en eso se diferencia y marca la diferencia con otros, ¿no? Y el objetivo del programa era en su momento tratar de mostrar a la gente, a la persona detrás del personaje que uno puede ver en la tele o escuchar en la radio o ver en el diario, leer en el diario, ¿no? Nosotros tratábamos de una manera de yo también introducirme en el medio y conocer, uh-huh, a la gente del medio, porque tal vez tengo un doble objetivo con el programa. Uh-huh. Primero es trabajar para la gente y mostrarle algo distinto. Después te puede gustar más o menos, puede estar lindo o feo, yo eso lo decirá al público. Pero yo te pongo, digamos, un programa distinto a lo que generalmente se suele ver en los otros programas. Y el otro objetivo mío es aprender. Porque donde voy yo aprendo, a quien le hago una nota, yo aprendo de su experiencia, de cómo arrancaron, de cómo, dónde están hoy parados, cuál fue el camino que fueron recorriendo y hacia dónde quieren apuntar. Y a mí también me sirve porque yo de ellos me voy llevando para saber qué es lo que yo, si estoy haciendo bien o mal las cosas y para dónde yo también quiero ir con la carrera. Bien. Todo esto que vos me dijiste, que uno de los objetivos, obviamente, el que termina diciendo es el público, si te sigue o no, si lo ve o no, eso es. Lamentablemente uno a veces siempre expone lo mejor que uno puede y el público es el que decide. El otro objetivo es aprender y conocer gente, me dijiste. Aprender, conocer gente, capacitarte y rodearte en los medios te permite hoy tener otras actividades que estaría bueno contarlas porque, a ver, fue una consecuencia de tu trabajo. Hoy en día sos asesor externo del Congreso de la Nación y además también estás en Federación Económica. Sí. Contar un poquito, porque, bueno, qué tareas, ¿no? O sea, creo que es muy importante. Y sí, a ver, el año pasado, una vez que terminé la carrera,
¿no? Me recibí en la Facultad en Filosofía y Letras, de Comunicación. Uh-huh. Ya me decidí plenamente a trabajar con la productora. Y obviamente esto te da la posibilidad, ¿no? La televisión, el medio, te da la posibilidad de conocer mucha gente y que vean, digamos, tus capacidades y tus actitudes que vos podés tener para trabajar en el medio en general. Porque el comunicador no es que solamente puede trabajar en el medio, sino que puede hacer otras cosas referidas a la comunicación, como es hacer prensa, comunicación institucional, que es lo que hoy me está tocando hacer a mí. Estoy en la Federación Económica de Tucumán, estoy trabajando en el Departamento de Prensa y Comunicación con Ana Catela. Es una gran amiga. Amiga de la casa, Anita, así que sí, le mandamos saludos también. Un saludo grande para Anita, que también me ha ayudado mucho y aprendo mucho de ella, ¿no? Es una mujer que tiene mucha experiencia y sabe manejar muy bien lo que es la comunicación de una institución tan importante como es la Federación Económica. Y también tengo la posibilidad de, bueno, trabajar como asesor externo en el Congreso de la Nación, que también es una oportunidad nueva que me ha llegado, más allá de los medios, sino también de la posibilidad que tengo hoy en la Federación. Y me ha llegado la posibilidad también de poder trabajar en un área en el cual estaba desarrollando la parte de prensa propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Que es, justo me ha venido, como decía, me venía el pelo porque todos estos años que estuve haciendo el programa me ha servido para conocer a muchos colegas de los medios. Uh-huh. Y hoy cuando uno tiene que hacer prensa, tiene que tener una buena relación con ellos, sí, porque uno, la prensa vive de los medios, entonces tenés que tener el vínculo directo con todos y tener buena relación, porque eso te sirve a vos también para cuando tengas que desarrollar tu trabajo, lo puedas hacer de la mejor manera y uno también va creciendo, ¿no? Perfecto. Permitirte, bueno, rodearte con todos estos medios, con todos estos colegas, hoy te permite manejarte de una manera, como asesor de Congreso, manejar de una manera distinta, porque hay que tener todas las semanas, calculo que debes tener todas las semanas, para quien estés asesorando, tener una nota, dos notas, ya sea radial, ya sea televisiva. Es un trabajito que no te quedas únicamente con el, o sea, como decimos siempre, salir al campo de juego, ¿no? Realmente sí. Caminar, conocer contacto para que podés conseguir la nota y poder cubrir lo que vos quieras cubrir en ese momento, ¿no? Sí, sí, porque uno, primero que tiene que hacer los comunicados, los partes de prensa, ¿no? Y ya tener los contactos que lo vas difundiendo a través de las redes sociales, WhatsApp. Y además, obviamente, sí, tener la posibilidad de gestionar la nota, con los a veces imponderables entre que, sobre todo en televisión, que es difícil coincidir el día que graban con el horario del invitado. Pero bueno, dentro de lo que se puede, uno tiene que tratar de manejar los tiempos de los dos. Uh-huh. Y si no llegan a un acuerdo, tratar de mantener buenos términos para poder generar otra nota después. Uh-huh. Lo mismo en la radio. Tal vez la radio, la ventaja es que, si bien es en vivo, si no puede estar en el piso, puede ser una nota telefónica, claro, cosa que en televisión te permite manejar de otra manera. Sí, sí. Fede, para nosotros, siempre preguntamos esto porque para nosotros es muy importante, el rol de tu familia, sí, el rol de tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿cuán importantes son o fueron y son actual para tu trayectoria, ¿no? Para tu trabajo? Y bueno, si en su momento cuando estaba estudiando y te tienen que bancar cuando estás en la facultad y después cuando empezás a trabajar en esto, que vos sabés cuando arrancan no hay un sope, entonces uno tiene que arrancar y te tienen que bancar, si no te bancan, tátate las manos, te vas a dedicar a cualquier otra cosa menos a la comunicación. Así que sí, ¿no? Es fundamental. Pero no solamente en la parte económica, ¿no? No, obviamente. Y también obviamente cuando vos tenés esos sinsabores, ¿no? Esos altibajos, claro, que vos decís, che, que no sale, que al final, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo voy a estar así? Y que ellos te dan, están ahí, que vos decís, no te desanimé. De última te metían pilas para que termine la carrera y siempre te ponían algún objetivo para que vos tengas en cuenta hasta que uno se va haciendo solo. Hay que ser muy fuerte en la cabeza, tenés que estar muy, muy, muy fuerte en la cabeza porque cualquier decisión que puedas tomar te puede traer consecuencias que no sean de las mejores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo le voy a decir una cosa, el que no tiene vocación o pasión sobre todo para el medio, que se dedique a otra cosa. Hablaste sobre estar bien preparado de la cabeza para este tipo de cosas y vocación. Déjanos, cualquier emprendedor, joven emprendedor que quiera o emprender o estudiar la carrera esta, ¿qué nos aconsejás? ¿Qué no podés recomendar para que los chicos que están iniciándose? Dos cosas, perseverancia y paciencia. Perfecto, clarito. Clarito. Clarito y corto. Fede, muchísimas gracias por sumarte al programa. Sos amigo nuestro, o sea, queríamos tenerte de alguna manera.
Muchísimas gracias y ya sabes, el programa a disposición para lo que necesites. Bueno, obviamente muchas gracias a vos, así que seguramente vamos a estar haciendo el backstage de este programa, porque obviamente nosotros lo que es lo que queremos hacer, además de mostrar las entrevistas, queremos conocer el trabajo que vienen haciendo, así que bien. Y la verdad que es muy bueno lo que vienen haciendo, ¿no? Desde el año pasado que ya están. Hace dos años, este es el tercero. Pero bueno, es un laburo que no es fácil, ¿no? Tenés que hacer un producto, tenés que hacer con buena calidad, que le guste a la gente, charlar con los invitados, hacer que se sientan cómodos, así que lo veo que lo están haciendo bastante bien. Así que mis felicitaciones para ustedes y muy buena la pilcha. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Llegamos al final de Empresarios Argentinos TV. Esperamos el programa de hoy nuevamente te haya dejado herramientas y un mensaje claro de Fede para que te animes a emprender y encarar tu propio proyecto. Como siempre, te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras repeticiones semanales. También si te querés comunicar con la producción y contar tu historia, tu proyecto, tu emprendimiento o tu pequeña empresa, mandanos un mail a empresariosargentinostv@gmail.com. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.